Letiri saca batazo por el left field. Va atrás. Bambinazo de Jordani Sabón. Abre fuego el equipo de Industriales. Jonrón de tres carreras. Ese rendimiento se debe a la preparación que siempre tengo a diario, donde el equipo Industriales también te va dando confianza, donde fue un evento Premier 12, donde ahí eso te da a otro nivel, te da más confianza para venir a jugar este béisbol. Creo que manteniendo ese rendimiento puedo alcanzar una meta deseada, batear 400 y tratar de ser por primera vez el líder o bateador. Un evento que es más fuerte que la Serie Nacional, pero donde me dio la cobertura de tener buenos bateadores delante de mí y yo poder estudiar, porque soy una persona que observo mucho el picheo, y donde me dio la cobertura que cuando yo fuera a batear fuera por un lanzamiento y poderle pegar bien. Puede ser que algunos no estaban en su mejor momento y otros, como los que estaban en Japón, creo que deberían verse integrados a nosotros a la preparación antes, cuando fuimos a los topes. Creo que ahí eso fue lo que falló. Salgo a hacer mi trabajo donde el rendimiento va saliendo. Creo que si se me da sería algo muy importante para mí, siempre lo he deseado, no ser líder a bateo, sino tratar de batear 400. Sí, es fundamental que ahora el picheo de nosotros responda, porque creo que la ofensiva, si nuestros bateadores que no son muy fuertes en la alineación están bateando, creo que nosotros es más fácil para hacer nuestro trabajo. Creo que deben de venir a apoyar un poco más al equipo, donde si tú apoyas más al equipo, creo que el equipo contrario se siente más presionado. Corriente y Mayeta, le saca la zona del left center, la van corriendo, la van buscando atrás. ¡Vuela! Pelota que va volando. Jordani Sabón hace que explote el latinoamericano. ¿Quién se lo iba a decir? Con el juego 3-0. Bueno, vuelto un manicomio aquí el Coloso del Cerro.